Después de 18 años prácticamente sin celebrar comicios, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas comienza un proceso histórico de recambio de autoridades. Con antecedentes donde solo se presentaba una única lista, en estas elecciones los matriculados podrán elegir entre tres opciones que se disputan la conducción de la institución. Las elecciones estaban previstas para el pasado 28 de mayo, sin embargo, la pandemia demandó su postergación y finalmente fueron reprogramadas para el 30 de septiembre próximo. Las mismas tendrán lugar en las distintas sedes del Consejo Profesional entre las 8 y las 18 horas. Desde el 2003 hacia acá, no se conformaron listas que se postulasen para candidatearse a ocupar puestos en el Consejo Directivo. Uh-huh. El Consejo Directivo está integrado, son 15 consejeros titulares y 15 suplentes, y después, bueno, todos los distintos estamentos que siguen dentro de la conducción. O sea, se requiere una lista de aproximadamente de 30 personas profesionales que quieran participar. El problema creo que está dado en el poco incentivo de los matriculados a la participación. Uh-huh. Algo poco, no poco común en nuestra ciudadanía, ¿no? Poco interés a la participación. Bueno, eso es una autocrítica que nos hacemos nosotros mismos, los profesionales, de no haber participado durante tanto tiempo. Uh-huh. Todos los matriculados en nuestra profesión, todos los profesionales de ciencia económica, conforman dos instituciones distintas. Una es el Consejo propiamente dicho y otra es la Caja de Seguridad Social. Uh-huh. O sea, están conformadas por el mismo grupo humano de profesionales. Lo que pasa es que son administraciones totalmente distintas y entidades civiles totalmente distintas, conformadas por los mismos profesionales. No, yo soy candidato a consejero en el Consejo Profesional de Ciencia Económica. Obviamente que estas dos instituciones están totalmente vinculadas y tienen que trabajar de manera sincronizada. Uh-huh. Y tanto todos los fondos que se generan por aportes directos de los profesionales a la Caja de Seguridad Social, así como los aportes que generamos los matriculados por la matrícula, por el ejercicio profesional, así como las certificaciones, los aranceles tabulados por cada una de nuestras tareas, hacen a un fondo que el Consejo, según cómo esté administrado, puede, por disposiciones específicas, girar mayores o menores cantidades de fondos hacia la Caja y fortalecerla, fondearla o decidir, según el criterio del dirigente o del Consejo Directivo de Turno. Un personal, como matriculado, como un profesional, ¿cuál es de la actualidad que vemos al menos? Yo soy bastante crítico respecto, luego de haber analizado, yo analicé los tres últimos ejercicios, 17, 18 y 19, estados contables estamos hablando, somos contadores, a eso nos dedicamos. El 2020, el ejercicio 2020 no sería representativo por las cuestiones del COVID, estuvo todo cerrado, no existieron eventos, ágapes, viajes, comisiones, hubo mucho menos actividad, ¿no es cierto? Sin embargo, los contadores seguimos trabajando y generando las certificaciones por ingresos, por aranceles de los estados contables, etcétera. Yo creo que las prioridades que viene llevando adelante la actual conducción, que es la lista azul que representa el oficialismo, a mi criterio no corresponde a las actuales circunstancias y necesidades del Consejo, con lo cual si llegamos la lista blanca a la cual represento, participación y cambio, justamente uh-huh. tiene mucho que ver con el cambio que hoy requiere nuestra sociedad en todos los estamentos, lo estamos viendo a nivel político también, las prioridades no son las que llevaría adelante. En la mesa, también es importante aclarar que se va a dar una mesa colegiada, pues el sistema DONT, donde las tres listas seguramente van a poner X cantidad de consejeros según la cantidad de votantes que tengamos, pero vamos a estar en la mesa, va a ser una discusión, una charla, un análisis participativo. Vamos a estar representados todos los profesionales y vamos a discutir las ideas. Las prioridades del presupuesto y las erogaciones, para mi gusto, yo ya administré otras instituciones civiles, aclaro de nuevo, es un trabajo ad honorem, requiere un esfuerzo adicional, horas adicionales a la tarea que uno ya tiene, va a ser otra. Prioridades, establecer un orden de prelación de las necesidades de los profesionales, vos mencionaste una recién, que es el aporte jubilatorio y lo que percibe como jubilación quien ya está en la edad de jubilarse, la verdad que es muy, muy, muy baja.
está por abajo de lo, está cerca de los 30.000 pesos. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a ver esto, estábamos en 18.000 pesos. En estos 6-7 meses subieron 2 o 3 veces y llegamos a 30.000. Sigue siendo poquísimo. Yo creo que hay que ser austeros, respeto los fondos de los profesionales, los matriculados, como en casa, mucha austeridad, y redireccionar los fondos hacia donde la necesidad más hoy nos apremia. Luego, con excedentes, si es que hay superávit de excedentes, decidir de manera conjunta si hay necesidad de hacer alguna obra, que creo que un consejo sobredimensionado ediliciamente tiene estructuras edilicias, diría yo, con excesivamente grandes como para la necesidad que hoy necesita, uh-huh, que hoy requerimos. No hay una necesidad de hacer una pileta, por ejemplo, había una propuesta de hacer una pileta a esta altura, yo creo que no es prioritario. Nosotros hemos dividido la vida de los profesionales en tres etapas principales. El inicio del profesional, uh-huh, que es difícil, el inicio siempre hay que ayudarlos a constituir su primer fuente de ingresos, a establecer su primer estudio contable, que no es fácil también. Un empujón del consejo, teniendo un departamento específico para el inicio del profesional. Se lo va a capacitar, se los va a acompañar en el acompañamiento inicio de todo tipo, uh-huh, capacitación en estructura, tal vez en financiamiento de las primeras herramientas de trabajo, que son hoy toda tecnología y sistemas contables para administración tributaria, administración contable, administración laboral, gestión de estudios. En la etapa media del profesional, donde el profesional necesita otro tipo de capacitación siempre, en eso el consejo trabaja bien, los jóvenes también vienen trabajando muy bien. Lo que está bien y lo que está bueno hay que seguir, obviamente, hacia adelante, y lo que creemos que hay que cambiar, que tenemos ideas muy claras al respecto, uh-huh, plasmarlas claramente para que sea un consejo austero, pero siempre en crecimiento. Sí, bueno, la obra social tiene mucho que ver también con la cantidad de aportantes hacia ese servicio. Hoy no es obligatorio que el profesional de ciencia económica esté adherido a la obra social, sí a la caja. Uh-huh. Por lo tanto, muchas veces, y según, bueno, obviamente, en esta situación de enfermedad y pandemia, se aumentan los casos y las erogaciones a la obra social, y sí, evidentemente, sufrió un desfinanciamiento y hay que trabajar, uh-huh, en manera conjunta para fondear y dar mejores prestaciones también a los afiliados y a los beneficiarios.